Para mí, el diseño gráfico no nada más es solo dibujar, tomar fotos o cualquier otra cosa. Para mí el diseño gráfico es todo lo que nos rodea. Tienen un porqué o una estructura para realizarlas. Todo tiene que tener un estándar, una estética, una forma o un color específico para diferentes usuarios o clientes. Para mí el diseño gráfico es un medio de expresión donde tienes el control de hacer y diseñar lo que tú quieras. Lo podemos ver en pósters, en revistas, páginas, en una empresa, en un banner, en todo lo podemos ver, en todo lo que nos rodea. Para mí el diseño gráfico es donde nuestra imaginación cobra vida, porque tenemos la libertad de crear cualquier cosa que se nos venga a la mente y así dejar nuestra huella en el mundo. El diseño forma parte de todo, lo que vemos y escuchamos comenzó en una sola mente. Se desarrolló poco a poco hasta encontrar un equipo el cual pueda trabajar y crear un nivel de comunicación masivo. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo donde un color dice mucho y una palabra puede cambiar todo. Aceptamos el diseño como un medio de expresión, libre y en el que podemos formar parte de él. Para mí el diseño gráfico es una manera de expresarse, de enfoque artístico, viendo el mundo que tienen las personas, cada quien en su cabeza. Y es por eso que el diseño es grandioso para esto. La rama en la que me quiero especializar de diseño gráfico es animación 3D. Me gusta porque cómo darle vida desde un pequeño dibujo 2D, empezarlo a crear y tomar texturas, formas, modelado para al fin tener un trabajo realizado en modelado 3D. Para mí todas las ramas son importantes del diseño, ya que pues me identifico mucho, pero la que me llama más la atención y me gustaría enfocarme más es en publicidad y en editorial. Lo que más me gusta del diseño es la fotografía. Es como con una simple fotografía podemos dejar marcado toda una historia. Podemos dejar marcado para siempre el recuerdo más feliz de nuestras vidas. Podemos dejar marcado el recuerdo más triste de nuestras vidas, tal vez. Podemos dejar marcado cualquier sentimiento en esa fotografía. A mí el diseño en lo personal me gusta porque puedo transmitir algo a un grupo de personas. Con tan solo un color, un dibujo, una palabra, se puede cambiar el mundo. Lo que más me gusta del diseño gráfico es el poder crear y transmitir mis ideas a través de cualquier cosa que yo haga. Ya sea simplemente editar una fotografía, realizar un póster, hacer un tabloide. Es algo que en sí le falta al mundo. Le falta al mundo esa pasión, le falta al mundo esa creatividad, le falta al mundo ese sentir. Siento que sin el diseño gráfico todo sería simplemente estructurado, color gris. Thank you.
todas las empresas de hoy en día empezaron desde muy abajo y hoy en día tienen muchas cosas que hacer y muchos proyectos que año con año siempre están avanzando en la tecnología y siempre hay una mejor calidad día con día. Considero que la cultura en México y en la frontera no es muy buena, ya que el diseño, si cobras caro, el cliente siempre te va a decir que no te va a pagar eso porque lo hiciste en muy poco tiempo o es muy sencillo. Entonces le explicas a él que pues todo lo que hiciste en tu carrera te costó y que por eso, sabes, tienes esas habilidades de hacerlo rápido y de hacerlo sencillo para que se vea muy bien su empresa o su logo, lo que sea. Entonces, sí es mal pagado, pero también nosotros no cobramos lo que se debe por esa situación. Por más satanizado que esté el aspecto de estudiar diseño gráfico, el decir no vas a tener trabajo, el decir no vas a obtener dinero o ingresos, pienso yo que eso hay que dejarlo de lado, y si a ti te gusta entrarle con todo y entrar con toda la pasión y fuera de ello seguir en esto, intentándolo una y otra vez, y no simplemente vas a trabajar en una oficina encerrado en cuatro paredes, puedes trabajar en cualquier lugar, puedes diseñar en cualquier momento, porque esa pasión siempre la vas a tener tú y nadie te lo va a quitar.